¿Cómo ser un buen amigo? Ser un buen amigo no siempre es sencillo. Debemos de tomar el tiempo para cultivar una amistad y llegue a ser duradera y que valga la pena el esfuerzo que se le invierta gramo a gramo. Mientras pasan los años, algunas personas se mantendrán a tu lado, quizá otras no lo harán, y te darás cuenta de que cada amistad que tú logras mantener o conservar es invaluable. Claro, para tener un buen amigo debemos ser uno también, y veremos los consejos conforme a la palabra de Dios, el máximo libro, el bestseller de todos los libros, la Biblia, que requiere mucho esfuerzo y cuidado para ser un buen amigo. Debes establecer una relación donde haya confianza. Debe haber apoyo para ese amigo durante momentos difíciles y profundizar en la amistad para que sea duradera. Si quieres saber un buen amigo, la escritura dice en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Una parábola que viene en la escritura dice que cuando el hijo pródigo pidió toda su herencia, todos sus bienes para ir a la ciudad, los desperdició. Sin embargo, ahí tendría él muchos amigos, pero cuando se vio sin nada, cuando todo se le acabó, no hubo quien le ayudara. Esos amigos no estuvieron en ese momento de adversidad, pero tú debes de ser un amigo que en los momentos difíciles, cuando cae en el hospital, tú estás en ese momento. Cuando está en un problema difícil, tú estás para ayudarle, para escucharle. Quizás no tengas la solución, no tengas los recursos, no tengas el dinero, pero escucharlo y ser esa persona que está allí apoyándolo es de gran valía. También la escritura nos menciona en la parábola del buen samaritano que un hombre bajó a la ciudad, iba hacia Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, y dejándole medio muerto. Y resultaba que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y se siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, era un músico, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó, y luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Esto es ser un buen amigo. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Le dijo: cuídemelo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres pensaríamos nosotros que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Un buen amigo está en todo tiempo en medio de la adversidad. El que se compadeció de él, ese es un buen amigo. La escritura también dice en Juan 15:11-17, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Porque nadie tiene amor más grande que el que da su vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo los manda. También podemos ser amigos de Dios. Tener un amigo es hablar bien de él. Pablo fue bien recibido por Febe, y él en sus cartas la recomienda. Y en Romanos 16:1-2 vemos que está hablando de ella como esa persona que le ayudó, que hizo un bien hacia él, y pedía que la recibieran con todo gusto, con todo suerte de bendición, a esa persona que supo ser un amigo. En ti está la decisión de corresponder a la amistad. Sigue estos consejos de la palabra y lograrás mantener buenas relaciones con los demás y eventualmente hacer amigos. Bendiciones.